Cambiando de tema, la oposición esperará a la presentación del gabinete ministerial para decidir si presenta una moción de censura contra la ministra de Educación, Patricia Salas. Sin embargo, la propuesta no parece tener consenso. En suspenso, los fujimoristas dejan en stand-by la moción de censura contra la ministra de Educación, Patricia Salas. Tras la maratónica sesión de interpelación y con el documento ya redactado, un sector de la oposición espera la presentación del gabinete. Según el vocero de Fuerza 2011, Héctor Becerril, el pedido de censura dependerá de lo que informe el ministro de Economía sobre el financiamiento de la ley de reforma magisterial. Como yo estamos esperando, ¿qué es lo que dice el ministro de Economía? Como todos hemos podido apreciar, este proyecto no tiene financiamiento. Si bien la ministra ha hablado de que se necesita 720 millones, pero no ha dicho de dónde va a salir ni cómo se va a financiar este nuevo proyecto. Entre tanto, varias bancadas han expresado que no apoyarán la moción para la renuncia de Patricia Salas. En ese sentido, se pronunció el vocero de Acción Popular Frente Amplio, Víctor Andrés García Belaunde. Nosotros no vamos a apoyar la moción de censura. Hemos verificado y comprobado en el debate que la ministra conoce de temas de educación, es una experta, pero es inexperta en temas políticos. Espero que aprenda rápido, que sepa cómo manejar las cosas y que haga las correcciones que tiene que hacer. Enrique Wong, portavoz de Alianza por el Gran Cambio, destacó las cualidades de la ministra Salas. Dentro de la bancada creemos que la respuesta de la ministra al pliego interpelatorio ha sido satisfactorio. Creemos que se trata de una profesional con cualidades bastante buenas, no se trata de alguien que tiene cierta experiencia. No vamos a apoyar la censura. La moción de censura para su presentación necesita 34 firmas y para ser aprobada 66 votos, un número difícil de alcanzar. Para concluir, 6 de la mañana.